Saludo a la senadora Nubia Mayorga. ¿Qué tal, senadora? ¿Me escucha? Carlos, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Le escuchábamos en estas declaraciones que daba el día de ayer, luego de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación de los diputados, corrijo, de los senadores del PRI. Y usted decía que el problema es Alejandro Moreno, el líder del PRI. Efectivamente es la dirigencia la que ha creado todo este conflicto. Estamos en pleno proceso electoral de un estado tan importante como lo es el Estado de México. Uh-huh. Y bueno, pues toman decisiones arbitrarias, presionando a mis compañeros senadores. Todos tienen un futuro político en sus estados. Y bueno, pues así quedó el coordinador ahora Añorbe. Y esto no es más que otra presión, otra forma de seguir liderando a Alejandro Moreno, un partido en el cual ya nos encontramos en una situación de estar hasta abajo. Entonces lo quiere seguir generando. ¿Por qué? Por el delito del INE, el cual salió, sí, no correspondía como había llevado la convocatoria. Ajá. Para el tema de una ampliación. Sí. Periodo, con la intención de poner senadores diputados un año más. Ajá. Sin embargo, pues se salió con la suya Alejandro Moreno, y veíamos hace unos instantes cómo había votado la bancada. ¿Es una fractura la que hay en la bancada de los senadores del PRI? Es tener ideologías diferentes. Creo que la dignidad política es lo que debe de persistir, y sobre todo el trabajar para el bien de México. Creo que estamos en un momento de descontento los cuatro senadores que nos salimos de la reunión y que no estuvimos de acuerdo, además de un proceso y una convocatoria de la Asamblea violando el reglamento que tenemos como senadores. Uh-huh. No es, y no le corresponde en los estatutos del partido, que ahí empezó todo, que será hace 2-3 años cuando se cambiaron. Sí. Y que es originado, pues, el que esté secuestrado en nuestro partido. En Hidalgo me preguntan y me hablan desde que pasó esto. Uh-huh. Esto no puede seguir. Sí. Porque también en el estado de Hidalgo está secuestrado el partido. Uh-huh. Y pues eso no es lo que quieren. Sí, pero sin embargo, no se puede trabajar igual, ¿no? Después de estas cosas. ¿Usted seguirá en el partido? ¿Personalmente ha pensado eso? Lo estoy analizando. Lo está analizando, si se queda o no en el PRI. Lo estoy analizando. Uh-huh. Efectivamente, si sigo o no en el grupo parlamentario. Mis decisiones toda mi vida han sido muy firmes y sobre todo muy pensadas. Uh-huh. Entonces, estamos en una situación atravesando por México con varios temas. Sí. Para que todavía estemos nosotros mismos hundiendo más al PRI. Ajá. Ajá. La dirigencia del partido. Sí. Con sus imposiciones, su autoritarismo. Uh-huh. Y México necesita eso. México necesita unidad, repito, en pleno proceso. Sí. Entonces esto habla, pues, de un enojo que tienen y que ha habido presión con los senadores. Uh-huh. Para llevar una votación. Sí. Que es algo muy claro. Claro. La decisión primero de renunciar a la coordinación. Uh-huh. Antes de una votación, etcétera. Ajá. Fue del senador Miguel Ángel Osorio Chong. Sí, muy bien. ¿Ya hubo reunión? ¿Ya tuvieron reunión con el nuevo coordinador? No, todavía no he tenido reunión. Ajá. ¿La buscaría? Tendremos una reunión la próxima semana. Ajá. Y personas civilizadas, pues seguramente vamos a platicar. Okay. Pero lo que te estoy comentando, pues es muy claro. Uh-huh. Gracias, no, senador. Las imposiciones. Toda la disposición, pero usted consideraría que pues la bancada ya no es la misma. Es que no vamos a levantar la mano cuando nos digan, cuando tengan acuerdos abajo de la mesa. Esa no es mi posición, de estar en el Senado levantando la mano. Gracias, senadora. Hasta luego. Gracias. Gaby Mayorga, senadora del Partido Revolucionario Institucional.